Aquí estamos en la casa de Carlos, viéndolo como tiene su campo aquí. Aquí el hombre se castiga con las gallinitas, tiene unos patitos por ahí. Tiene bien bonita la casa este bandido. Es preocupado. Allá tiene su área, su piscinita. ¿Y qué es lo que plantaste aquí? Planté trigo, le planté vallica. Ah, ya, va a tener un área aquí de pastito. Sí, después lo voy a sacar más adelante cuando el pato esté firme. Una cancha. Vamos a sacar una canchita. Canchita. Una cancha chiquita. Está bueno. ¿Linda mi banderita? Sí. Y con el acta arriba ese. Ahí, ahí tenéis la ramada. Aquí, pasa por acá, si lo tomo. Y todavía tengo que arreglar aquí. Aquí me hice una ramada así chiquita por metro. Y como tiene que ser, pues con... Como tiene que ser, pues nuestro... Con acerrín... Con acerrín... Y así que todo esto, aquí tengo luz también... Aquí, mira, aquí... ¿Te sabes cómo está? Ah, mira... ¿Aquí, don Néstor? Viva Chile, mierda... Rancho Alegre... Rancho Alegre se llama esto... Aquí donde yo le decía que todavía tengo que ordenar aquí todavía... Pásenos, don Néstor, todavía estoy... Tengo que ordenar más rato aquí, limpiar bien limpiecito. Aquí tienes tu fogón. Aquí tengo un fogón, ¿ves? Aquí estoy secando unos cueritos chanchos. Y aquí tengo también la... Para... Oye, que estoy para allí, ¿sí? Ay, tenés que también tengo la música aquí. No, aquí te castigo. ¿Y dónde tenés la garrafa ahí, no? Ahí tengo, la tengo por ahí, bueno. Pero todavía tengo que arreglar aquí, ordenar bien. No, pero está bien pequeño. Está bien. Así que, de a poquito, ¿no? Es que es bueno hacer una ramadita. Sí, pues. Sí, pues. Fírmame un poquito acá, me voy a salir aquí con Carlos, que estoy firmando yo. No. Dale, acércate de acá, pues Carlos, salgamos. Ven. Para que me saquen. Voy a poner unos globitos, las cuitas igual más, así que bien. Bien bonito. Le daré unos volantinitos. También te voy a comprar unos volantines igual, así que bien. Ahí tengo mi. El Toby, este es el Toby. ¿Es el padre del Toby? Este es el que sigue los zorros. Ah, es zorrero. Es zorrero, así que. Es muy buen amigo. ¿Y amigo la carne? Sí. Ya sigamos por aquí. A mí me gustan estos sauces, me gustan estos. Sauces, esto es sauce. Este es un aroma, pues. El aroma, sí. Este es un aroma. Es un aroma. El otro, el sauce que planté al lado aquí, este. ¿Cuál es el sauce? Este sauce, el sauce llorón. Ah, sí, pues, tenés razón. Te lo puse hace poco y está apegó bien, ¿sabes? Y aquí tengo quila, y aquí tengo menta que tiene usted, pues, ¿no está? Mire cómo está brotando, pues. Mira, viene para acá. No, se va creciendo, pero... Aquí tengo ahí, y ahí tenés tu vehículo, ¿está? Sí, ahí también, ¿viste? Ahí lo tienes. Oye, y a falta de uno, ¿tiene otro? Uy, se falta. Que tenés tú. Aquí tengo los manzanos para acá. Miren mis quilas como están. Después la puedo la dejo cuadrar ahí. Esa la dejé crecer. ¿No? Es que después uno tiene que ordenar y arreglando bien el ladito. Para cuando llegue el tiempo de la... Del verano. Del verano, aquí está bonito. Sí, el tiempo de verano bonito. Aquí tengo que poner este. La sillita de playa. Tengo que poner este techo para allá. Tengo que poner otro techo para acá. Bueno. Oye, ¿me copiaste la idea aquí, por Carlos? Aquí me copié la idea, pues. ¿Me copiaste la idea, pues? ¿Cómo? Oye, mira el escenario, la chiquilla. Sí, cantan, sí, son artistas allá. Ah, ¿y ahí cantan? Sí, cantan ahí. Mis música. Música, después le pongo mesones, todo esto. Arreglo bien, arreglo bien. Pero si hay que hacer cosas, yo creo, invento cosas. Aquí tengo harto, harto, frutales, porque... Planteo olivo, planteo ciruelo, guindo, guindo. ¿Te dan fruta? Tiene que dar y después lo voy a mí. Los patos ya, ¿sabes que ando por aquí y empiezan a hablar? Ah, claro, ahí tengo olivo. Ahí tengo olivo, ¿Te brotaron los olivos también? También, sí. Ahí hice una ramadita igual. Los patos como se sacuden. ¿Antes? Tiene sus cosas de agua. Sí, vale, le voy a hacer una piscina grande este año, sí, a los patos. Porque eres de mi campeón.
tomate muy lindo, ¿sabes qué? El pollo verde. Sí, pues si lo vi ese día. Sí, pero este tomate, ¿cuál es la pata? La pata tiene azul, güey. Parece que su pluma es media azul. Mire, mire, señora Camaño. No, señora, pase, pase por acá. Dígame. Mire, tiene 6 huevos, después con el tiempo se va a echar. Mire, un ocho. Ay, oye, y ellos van poniendo los huevos y van sí. Y los vais dejando ahí nomás. Ahí nomás, tranquilo, mire. Para que se eche, para que se salga. ¿Ves? Tener... ¿Patito? ¿Después va a tener patito? Patito. Aquí lo voy cambiando, se va a montar agua limpia, pero así lo voy sacando. Salgan para allá. ¿Y tiene corbata el pato en el cuello también? El pato es rico para comerlo. Bueno, sí. Es un plato fino comer pato. Fuera, 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 fuera. Ya. Te están cegando estos tontos. Claro. No. Ya, hasta aquí vamos a dejar el video recorrido aquí al resort de Carlos. ¿Qué plantas más plantas de aquí? ¿Cilantro? Aquí tengo apio, sacudí unas semillas de apio y salieron todos. Y ahí planté una zanahoria. Ah, son zanahorias. Son semillas que sembré. Pero yo tengo que sembrar muchas cosas más que. Hasta aquí vamos a dejar el paseo entonces a la casa de Carlos.